Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que estamos lecturando de día a día. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija en esta tarde. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti humildemente, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra de vida eterna, Señor.
La oportunidad más grande que tú nos das es acercarnos humildemente, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo tu palabra, el mensaje de la hora, Señor. Ahí estaba Apocalipsis 10:7 en la cena, así como otros mensajeros lo hicieron. Ahí estaba también Martín Lutero, el justo en su fe vivirá. Estaba Juan Wesley, sin santidad nadie verá a Dios, pero en este último mensajero, el séptimo ángel estaba, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, Señor. Esa es la razón, ese es el motivo que nos acercamos, Señor, a profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones a través de que tenemos que comernos el libro, lo que dicen Apocalipsis 10, 8 al 11, oh Padre. Iniciamos este compañerismo en espera de que tú vengas en la cena. Sabemos que tú estás en la cena, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor. Solo depende de nosotros que nos inclinemos ante ti con mucha reverencia, oh Padre. Te lo pedimos, que tú nos unjas cada lectura, cada palabra, cada párrafo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 43 al 52. Dice: solo párense y digan, yo estoy tomando mi postura delante de estas personas. Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí, ahora solo permanezcan de pie, porque el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Oh amigos, lo vamos a necesitar. Vamos directo a ello. Pudiera ser antes del amanecer, pero usted tiene que tomar su postura. Que alguien más se ponga de pie, por favor. Alguien que pueda decir, yo tomaré mi postura esta noche. Dios le bendiga, Señor. Alguien más que se pare mientras ofrecemos oración en la presencia de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Tomarán su postura, digan, Dios, yo me pararé por Cristo ahora mismo. Y, oh Cristo, tú prométeme que te pararás por mí en aquel día. Párrafo 44. ¿Cómo defenderán su caso cuando ustedes se han sentado en reuniones como estas, donde grandes poderes y milagros de Dios se han llevado a cabo? Y el Espíritu Santo se está moviendo y el Evangelio está siendo predicado. ¿Cómo se podrá parar sobre una confesión negativa? ¿Acaso no quiere que él se pare por usted? Cuando yo vea que esas puertas se abren en el más allá y veo que cada pecador se tiene que ir y Jesús se sienta justo en el camino, yo quiero que él abogue mi caso. Él es mi abogado. Yo no tendré que encarar al Padre si él lo está encarando por mí. ¿Quiere usted que él lo encare por usted en esta noche? ¿Se pudiera poner de pie alguien más? Antes de orar, Dios ha puesto su nombre en el libro de la vida, tan cierto como usted es sincero en su corazón. Sus palabras no pueden fallar. Ahora oremos por todos estos que están de pie. Párrafo 45. Oh Jesús, quien pasó por la puerta de Jericó y la fe del hombre ciego te detuvo en tu camino hacia el Calvario. Qué tan maravilloso eres, una pequeña flor no puede asomar su cabecita por debajo de una astilla en los bosques sin que tú lo sepas. Un pequeño mosquito no pudiera prenderse de una rama sin que tú lo sepas. El gorrión no puede caer en la calle sin que tú lo sepas. ¿Y cuánto más podrás mirar tú hacia abajo aquí en esta noche y ver a toda esta gente parada, confesando sus pecados y suplicando misericordia y pidiéndote que escribas sus nombres en el libro de la vida y que abogues su caso por ellos? Ciertamente tú ves a cada uno de ellos, tú conoces sus nombres y quiénes son. Párrafo 46. Y ahora, el Padre te los ha entregado. Tú has dicho, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo el que viene, yo le daré vida eterna. Lo resucitaré en el día postrero. Ningún hombre los arrebatará de la mano de mi Padre.
Ellos son regalos de amor. Jesús, aquí está lo que el Padre te ha dado esta noche. Estos hombres, mujeres y niños que están parados son regalos de amor que el Padre te ha dado a ti. Y oh Cristo, como tu siervo en la tierra, oro que tú escribas cada nombre en el libro y les des el bautismo del Espíritu Santo, que ellos puedan a partir de este día, que puedan vivir una vida justa en el temor de Dios delante del mundo, con un testimonio que sonará para sus vecinos. Hazlos tan salados tal como fue, al punto que todos son los que entren en contacto puedan ser salvos también. Concédelo, Señor. Te los encomiendo a ti ahora como un fruto de la predicación de la palabra y como regalos de amor del Padre quien está en la palabra. Y tú recíbelos ahora mismo porque tú has dicho, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. En pocas palabras, Padre, ellos no pueden pararse en el juicio del trono blanco. Tú te vas a parar en el lugar de ellos. Nunca vinieron al juicio, pero han sobrepasado el juicio y tienen vida eterna a través de Jesucristo. Concede estas bendiciones para la gente porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 48. El Señor les bendiga y aquellos que están parados mientras se sientan, un cristiano que esté al lado de ellos, estréchenle la mano. ¿Lo harán? ¿O hay algo con respecto a la vieja carretera? Simplemente amo el tipo de servicio de avivamiento chapado a la antigua. ¿Ustedes no? Los pecadores nacen en el reino de Dios. El Espíritu Santo está aquí para dar luz a los hijos. Ahora, para ustedes que acaban de llegar, ¿cuántos han venido por primera vez? Veamos sus manos. La primera vez que han estado en una de mis reuniones. Oh, vaya, solo es algo bueno que no nos hayamos reunido a la misma vez. Cada noche, 2/3 de la audiencia viene siendo de los recién llegados. Muy bien, ahora vamos a orar por los enfermos. Párrafo 49. Y a ustedes pequeñitos que acaban de entrar en el reino de Dios, hagan esto ahora. Escuchen, vayan directamente hacia una iglesia, una buena iglesia que sea sólida en el Evangelio. Bautícense, únanse a esa iglesia y vivan para Jesús hasta que yo logre saludarlos un día en la gloria. Hagan eso. Te encontraré en la mañana brillante, a un lado del río. Cuando todos los pesares se habrán ido, yo me pararé en el portal. Cuando las puertas se abran de par en par al cierre de este largo y cansado día. Entre paréntesis, yo les veré a ustedes con la gracia de Dios. Recuerdo cuando mi esposa se estaba muriendo y yo le puse el último beso en su mejilla y le dije, me encontraré contigo en la mañana, cariño. Párate al lado de la puerta, grita Billy, yo juntaré a los niños y vendré a verte. Yo voy de camino. Años han pasado, las lágrimas han caído. Mis hombros se han encorvado. Yo era un joven de 23 años o era un hombre de 25 años en aquel entonces. Ahora tengo 47, me estoy volviendo canoso. Voy en descenso, pero voy de camino, aventando la línea de vida de un lado a otro, llevándome a todos los que puedo al reino de Dios. Quiero que estén seguros que la salvación y el Cristo que ustedes acaban de recibir no es una ficción, no es una historia de Papá Noel, es el poder de la resurrección del Señor Jesús. Párrafo 50. Vamos a orar por los hijos enfermos. Y nosotros no reclamamos sanar a las personas. Dios ya hizo eso. Ahora, ustedes no fueron salvos hace 5 minutos. Ustedes fueron salvos hace 1900 años, pero ustedes solo lo aceptaron hace 5 minutos. Es lo mismo aquí con la sanidad. Y ahora a todos los que están aquí, presionen hacia el reino. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo, dijo él eso. Y luego él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis, dijo él eso. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. ¿Acaso anduvo él diciendo, yo soy un sanador?
No, ni una sola vez. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Párrafo 51. Pero él dijo en San Juan 5:19, cuando fue cuestionado con respecto al por qué él no sanó a unas personas y el hombre cargaba su cama en sábado, y lo que sea por lo que lo estaban cuestionando, él dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. En otras palabras, Jesús solo veía visiones de lo que el Padre le decía que hiciera. Así que él iba y hacía de la manera que el Padre decía. Esa es su palabra. ¿Es eso correcto? Ahora, si él ha resucitado de los muertos, entonces él es el mismo. Él hace la misma. Él hace lo mismo. Ahora, él no tiene más manos en la tierra esta noche, sino las mías y las de ustedes. Sus ojos, nuestros ojos son sus ojos. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid. La vid no produce los frutos, solamente da la rama para que produzca el fruto. Él lo pone a ustedes y en mí para que llevemos el fruto, mientras él suministra el espíritu y el poder. Párrafo 52, por último, y ahora vamos a llamar a unas personas a la plataforma y quiero que cada uno de ustedes iba a empezar una línea como lo que tuve anoche, pero es demasiado tarde. De todas maneras, yo creo que los muchachos repartieron 50 tarjetas, ¿no es así? 100, pero yo prediqué un poquito más largo de lo pensado, entonces creo que tal vez tomaremos la otra. ¿Cuál fue esa? Las X. Muy bien, del 1 al 100. Muy bien, traigamos a unas cuantas personas a la plataforma y luego de manera masiva ver al Señor Jesús sanar a cada persona en el edificio. ¿Creen ustedes que Él lo hará? Si Él regresa aquí a la plataforma esta noche y hace las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿prometerán todos los que están aquí que creerán en Él y que lo aceptarán como Salvador y Sanador? Levanten su mano para cada persona en el edificio. ¿Cuántos saben ahora cada persona en el edificio que él no hacía nada hasta que el Padre le mostrara primero? Veamos qué tanto saben ustedes de la Biblia. Eso es correcto. Bien, entonces sabemos que cuando Felipe vino y halló a Natanael, él le dijo a Natanael quién era, lo que él era y dónde había estado antes de que llegara a la reunión. ¿Es eso cierto? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar. Estamos lecturando para recordar este mensaje titulado Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 53 al 62. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el 27 de enero del año 1957, párrafo 53. ¿Qué dijeron los fariseos, la gente religiosa de ese día? ¿Qué dijeron que era él? Dijeron que él era un adivino, un Belcebú. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ustedes hablan eso en contra de mí, les será perdonado. Pero cuando hablen en contra del Espíritu Santo, cuando Él venga a hacer las mismas cosas, nunca les serán perdonados en este mundo ni en el mundo venidero. Entonces, al hacer eso, Él profetizó que el Espíritu Santo vendría a hacer la misma cosa que Él hizo. Eso es lo que Él dijo. El Espíritu Santo testifica de mí y Él os traerá estas cosas a la memoria y les mostrará cosas por venir. San Juan 16, creo que es, o el 15. Noten, esa es la escritura. Amén. Ahora, si Él ha resucitado de los muertos, ahora les quiero preguntar, si el Señor ha resucitado de los muertos, lo cual sabemos que Él lo hizo, Él es el, esa es la única religión de todas las religiones del mundo que puede probar que su fundador está vivo. Los budistas no pueden hacerlo. Los mahometanos no pueden hacerlo. Ninguna otra religión puede hacerlo. Pero el cristianismo puede hacerlo. Amén.
Oh, seguro. La India tiene cientos de tumbas vacías que dicen ellos que resucitaron de los muertos, pero ¿en dónde están? Esa es una señal ridícula para compararla con lo sublime. No puede hacerse, pero nosotros podemos probarlo, porque Dios dijo que podíamos, que Jesús ha resucitado de los muertos, porque Él está aquí para hacer las mismas cosas. Amén. Párrafo 54. Y los mahometanos me dijeron estando allá que esos misioneros, un misionero llevaba allí 7 años y había ganado un alma. Él dijo, esa es una joya preciosa. Solo predicando la palabra, repartiendo folletos. Y eso es todo lo que este hermano sabía hacer. Pertenecía a una fina iglesia de aquí, de América, esa única joya preciosa. Pero ellos dijeron, déjenos ver a sus maestros hacer las mismas cosas que Jesús de Nazaret hizo, y nosotros creeremos que Él ha resucitado de los muertos. Eso es lo que ellos estaban esperando, ver el cumplimiento de la Biblia. Y cuando eso se llevó a cabo, en literal, en Durban, ellos estimaron que de aproximadamente 30.000, 10.000 de ellos eran mahometanos. ¿Ven cómo Dios hace las cosas? Solo hágalo a su manera. Él lo hará bien. Solo deje que Él lo tenga. Usted solo lo golpeará y lo golpeará y lo golpeará y nunca sucederá. Solo entre en la gracia y deje que el Espíritu Santo lo haga. Él lo puede hacer. Amén. Ahora, no podemos llamar a muchos a la plataforma al mismo tiempo. Es demasiado larga la línea para que estén. Cuando traigamos a todos los que se puedan, le voy a pedir a cada persona aquí que sea tan reverente como pueda. Sean tan sinceros como puedan. Solo siéntense en silencio por unos 15 minutos y estén orando. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí que no tienen una tarjeta de oración de las que se repartieron el día de hoy y que saben que no van a estar en la línea de oración allá arriba, abajo, donde sea, pero creen que Jesucristo los va a sanar y creen tener la suficiente fe para tocarlo a Él? Levanten su mano. Dios les bendiga. Ahora, solo quédense allí donde están y comiencen a orar. Ahora, ¿acaso la Biblia dice, esto es después de la resurrección, que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión? ¿Dijo Él eso? ¿Dice la Biblia que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cómo le van a tocar a Él entonces? Él tiene que dar testimonio de eso. Si usted lo toca a Él, usted sabrá que lo tocó. ¿Es eso cierto? Párrafo 55. Ahora, si usted está aquí y no va a estar en la línea de oración, quédese usted muy quieto y sea sincero y dígale esto a Dios. Dios, hazlo real para mí en esta noche. Y si ese hombre se da la vuelta, entre paréntesis, sin yo conocerlo a él, y el Espíritu Santo que él reclama que unge a la gente, se da la vuelta, y yo te amo, Señor, y yo te serviré. Solo deja que él voltee hacia mí y me diga así como nuestro Señor le dijo a la mujer junto al... Y yo lo creeré con todo mi corazón. Yo reto la fe de ustedes en el nombre de Cristo para que hagan eso. Dios dijo, probadme. Muy bien. ¿Cuáles fueron las tarjetas de oración? Las X del 1 al 100. Bueno, vamos a comenzar con el número 1. Número 1X. Que está marcada con la X y con el número 1. ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Se podría poner de pie? Número 2. Por este lado, ¿se puede poner de pie? Número 3, van a estar por todo el edificio. Número 3, ¿dónde está su mano para que yo pueda verlo? Número 3, ese es el número 3, es la dama que está allá.
Número 4. ¿Podría levantar su mano? Revisen a las personas que están a su lado. Ellos pudieran estar sordos, mudos, sin poder hablar. Quizá no se pueden levantar o están paralizados. Número 4. Número 5. X. Número 5. ¿Pudiera levantar su mano? ¿Quién la tiene? X. Número 5. Levante su mano, por favor. Quien sea. Lo siento, dama. 6. 7. 8. 9. X. Número 10. 11. 12, 13, la veo yendo a las dos partes, para arriba y para abajo. Párrafo 56. ¿Quiénes están enfermos y no tienen tarjetas de oración, que van a hacer llamadas en la línea y que quieren que se ore por ustedes y quieren que Jesús los sane? ¿Levantarían sus manos otra vez para que yo pueda tener una idea en general? No hay manera. Están por todos lados. Muy bien. Solo miren hacia acá y crean ahora. Ahora hagan eso. Ahora, Jesús iba pasando por cierto lugar en una ocasión y una mujercita tocó su vestidura y él se debilitó. ¿Dice la Biblia que él se debilitó? Virtud, lo cual es debilidad. Fuerza. Salió de él. Mucha gente se pregunta a él por qué lo debilita a uno. ¿Sabían ustedes que eso? Daniel tuvo una visión y eso lo molestó en su cabeza por muchos días. ¿Cuántos saben eso de la Biblia, los que leen la Biblia? Sí. ¿Cuántos saben que la virtud del ángel que estaba en el agua en el estanque de Bethesda, en San Juan 5, el primero que sanaba, que entraba y tenía la suficiente fe para ser sanado, el ángel aún se iba del agua? Veamos sus manos. Seguro, toda la virtud salió del agua. Párrafo 57. Y Jesús, el Hijo de Dios, dijo que él se debilitó. Virtud salió de él. Ahora, llegamos a unos 20 o 15 o algo. Ahora, mientras la línea se vaya reduciendo, iremos llamando a unos cuantos más a medida que vean la línea reduciéndose. Ahora, esto es difícil. Si alguna vez regreso a Ohio, espero que quieran que regrese. Y a mí, en verdad, me gustaría venir. Me gustaría establecer una reunión para que pudiéramos quedarnos como un mes, para así tener la oportunidad de orar por la gente y luego tener diferentes reuniones, enseñanzas por la tarde. Llevar a cabo líneas así como la que tuvimos anoche. Y líneas de oración. Esto aquí es para orar de manera masiva, sanidad masiva. Esto es para traer la presencia de Jesucristo. Párrafo 58. Ahora, así como dije anoche, ahora, ¿se dieron cuenta en la diferencia en la gente estadounidense? Los traen a la plataforma. Aquí estuvo una damita que había tenido un accidente. Y su cadera estaba triturada y uno tiene que tener cuidado con lo que uno les dice. Y su espalda estaba triturada, pero tan pronto como yo oré, vi que ella estaba sanada. Yo dije, vaya a quitarse los aparatos ortopédicos y regrese. ¿Cuántos la vieron a ella cargándolos al salir? La damita tenía una protuberancia al lado de su cabeza. Yo sentí que algo se movió en mi mano cuando estaba orando por ella y luego eso desapareció. ¿Vieron eso? La dama tenía una protuberancia enfrente de ella, por aquí enfrente de ella, mientras yo estaba orando. Volví a mirar y la cosa se había ido. Una pequeña sordomuda estaba sentada allá. Recibió su oído y su habla. Como el Señor bendijo a un hombre de color atado a una parálisis cerebral. Y mientras lo movían, y al venir en sus pies, y él se fue caminando. Vean, de esa manera, el pueblo estadounidense quiere que se le impongan las manos, pero en realidad no es así como debería de ser. Párrafo 59. Ustedes saben que Jairo dijo, ven, pon tus manos sobre la muchachita y ella vivirá. El soldado romano dijo,
No soy digno de que entres tú bajo mi techo, pero dijo, yo soy un hombre con autoridad, y le digo a este soldado, tú, ven y haz esto. Él lo hace, porque él está bajo mis órdenes. Y yo le digo a este, ve y haz esto, y él va y lo hace, porque él me tiene que obedecer. Él está bajo mis órdenes. ¿Qué estaba haciendo ese romano? Él estaba reconociendo la suprema deidad de Jesucristo. Él dijo, solo habla la palabra y mi siervo vivirá. ¿Qué dijo Jesús? Ahora no he visto una fe como esa en Israel. A eso es lo que estoy tratando de llevarlo, gente. Cristo está aquí, así que créanlo. En África, en la India, una señal sobrenatural. Ellos la están esperando y ellos ven que eso se compara con la Biblia. Eso lo concluye para siempre. Párrafo 60. Muy bien. Ahora, mientras oramos, si ustedes son muy reverentes, les diré por qué. Y ustedes, hermanos que estaban tomando las fotografías, no las tomen en este momento. Vean, esto es una luz. Entre corchete, alguien habla con el hermano Branham. Estoy muy contento de escuchar ese reporte. Estaba una mujer aquí la tarde anterior que estaba lisiada, sentada en la audiencia. Entre paréntesis, los ujieres dejaron que uno se quedara. Que estaban sentados en la audiencia. Y ella quería formarse en la línea de oración, pero no podía. Y ella solo miró hacia arriba y oró que lo pudiera recibir. Y fue sanada instantáneamente y salió caminando completamente sana. ¿Amén? Entiendo que la damita aquí con la poliomielitis, yo entré a la habitación el otro día al pasar por el edificio. Ofrecí una oración por ella y alguien me dijo, ahora, eso es solo algo que alguien me dijo, que ella sintió algo en su pie y comenzó a darle comezón o algo. Ese es Dios moviéndose, ¿ven? La vida está regresando, la maldición ha sido quitada, ¿ven? Sigamos creyendo, eso es todo. Usted se está sintiendo mejor, ¿no es así? Amén. Eso es bueno. Oh, tantos reportes. Párrafo 61. Ahora, a todos los que están aquí, ustedes me son totalmente desconocidos, hasta donde yo sé. Aquí mismo están dos hombres sentados que yo conozco. Y hay alguien, el doctor que está parado allá. Yo conozco al doctor y yo lo conozco a él y al señor Wood y a la hermana Bailey, que está aquí, son amigos míos que conozco, a mi hijo parado por allá, mi nuera y la señora Good sentada en esta sección que está a un lado del poste. Son todos los que conozco que están ahora en el edificio. Pero, ¿sabían que Cristo los conoce a cada uno de ustedes? Discúlpenme, hermana Bailey y la esposa del doctor, veo que están sentadas allí, pero ¿sabían que Cristo los conoce a cada uno de ustedes? Ahora, aquí está un propósito. Ahora, no lo pierdan ahora. Esta es la última noche. Este es el propósito. Escúchenme. Cristo los sanó a cada uno de ustedes cuando Él murió en el Calvario. Es la fe de ustedes en su obra terminada. No importa la condición de su necesidad, en la fe de ustedes en lo que Él hizo. Ahora, lo que usted hace es solo aceptarlo a Él como sanador personal. Ahora, si Jesús estuviera aquí en esta noche y usted dice, Jesús, ven aquí y sáname, pues Él no pudiera hacer eso. Él ya lo hizo. La Biblia dice que Él lo hizo. Él fue nuestro Redentor. ¿No es así? Todo ha sido hecho. Él dijo, consumado es. Él ya fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas ustedes ya fueron curados. Amén. La única cosa que Él pudiera hacer sería que Él mismo estuviera aquí. ¿Y cómo haría Él eso? Es un milagro. Párrafo 62. Ahora,
¿Es usted la dama? Venga para acá solo un minuto. Ahora sea muy reverente. ¿Puede acercarse un poquito más, por favor, dama? Aquí está una dama y ella está, por supuesto, usando lentes. Sabemos que hay algo mal con sus ojos, excepto que sean lentes de lectura. Una persona que pasa de los 35, 40 años de edad, en realidad sus globos oculares se vuelven planos y necesitan lentes para leer de cerca. Ese es el procedimiento normal, como el cabello de ustedes que se va volviendo gris o cualquier otra cosa. Pero para mí ella se ve saludable y me es una desconocida. Yo nunca le he visto en mi vida. Me supongo que eso es todo. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Y es así? Para que la gente lo pueda entender, levante su mano. Ahora, aquí está otra vez un cuadro de la Biblia. Esto es para los nuevos. Nuestro Señor Jesús en San Juan 4 estaba hablando con una mujer que había salido a sacar agua de un pozo. Él nunca la había visto y ella vino a sacar agua. Y cuando sacó el agua y se la colocó en la cabeza para marcharse, nuestro Señor le dijo, mujer, dame de beber. Y ella siendo una samaritana y él un judío. Entre paréntesis, había una ley de segregación. Así que ella dijo, no es costumbre que ustedes pidan tal cosa. No tenemos trato los samaritanos con los judíos. Él alargó un poquito la conversación hasta que él captó su espíritu. Y cuando él lo hizo, le dijo a ella, él encontró cuál era su problema. Y nosotros creemos en América, entre paréntesis, yo sé que la idea del Oriente es diferente, pero nosotros creemos en América que ella tenía cinco maridos. La Biblia dice que ella los tenía. Y Jesús dijo, el marido que ahora tienes no es tuyo y tú estás viviendo con él. Así que debe haber habido algo mal. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego, predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Lidia, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 63 al 72. Bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de Bartimeo el Ciego del 7 de diciembre de 1957, párrafo 63. Y cuando los discípulos lo encontró, no era una desgracia el que un hombre hablara con una mujer en público, pero ellos estaban sorprendidos que Jesús hablara con una persona como esa. La Biblia dice que lo estaban. Entonces, si la idea oriental es diferente a eso, pues está bien lo que haya sido. Era una mujer hablando. Y la mujer, él dijo, el contacto, su espíritu, y encontró en donde estaba su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Ahora, observen, ella atestiguó que no tenía marido, pero Jesús dijo, cinco maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tuyo. La dama dijo la verdad. ¿Qué fue lo que dijo ella? Señor, percibo que tú eres un profeta. ¿Es eso correcto? Ahora, observen lo que ella siguió diciendo. Luego, ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, ¿cuántos creen que Jesús era el Mesías de Dios? Ciertamente. Ella dijo, nosotros, los samaritanos, ella era una persona religiosa que iba a las iglesias y conocía las leyes, no obstante, ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá esto o todas las cosas, pero ella no podía distinguir quién era él.
Él dijo, yo soy el que practica contigo, el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ve a un hombre que me ha dicho estas cosas. ¿No es este Mesías? 64. Ahora, si esa fue la señal del Mesías en aquel entonces, y él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, es la señal del Mesías para hoy. Eso es para el creyente. Pero, ¿qué fue esa señal para los grandes hombres de la iglesia ortodoxa? Un diablo, un adivino, un belcebú, telepatía mental. Es la misma señal para ellos hoy. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Yo voy a continuar. No me voy a morir ni me voy a quedar así muerto. Yo voy a resucitar y yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Hasta el fin del mundo. Estaré haciendo lo mismo hasta el fin del mundo. Ahora, si esa escritura es verdad, entre paréntesis, lo cual sabemos que lo es, entonces, el Espíritu de Cristo descendió. Si ella es un creyente y él puede ser el mismo otra vez y encontrar la razón por la que ella está aquí, ¿es eso correcto? Y si él sí lo hace, la mujer pudiera ser una incrédula. Ella pudiera ser una agnóstica. Pudiera estar aquí para una farsa. Observen lo que sucede. 65. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando ese hombre lo contrataron para que viniera y me hipnotizara? Él fue a esos campos del ejército e hizo que las personas ladraran como perros. Y por hipnotosis, entre paréntesis, como sea que lo llamen, hipnosis, o no sé si lo estoy diciendo bien o mal, hipnosis, creo que se llama. De todas maneras, aún hipnotizando a los soldados y haciéndolos ladrar como perros y cosas. Y alguien lo contrató para que viniera y me hipnotizara. Y cuando bajó la unción, yo sentí ese espíritu raro. Al principio, yo pensé que era un diablo. Yo miré alrededor buscando a un adivino y observé y lo vi a él sentado allí y esos ojos mirándome. Yo pensé, ¿será él? Me di otra vez la vuelta. Comencé a observar entre corchetes, palabras no claras. Miré alrededor. Yo vi lo que el Espíritu Santo dijo. Me di la vuelta hacia donde él estaba. Yo dije, tú, hijo del diablo, ¿por qué has puesto el diablo esto en tu corazón para que vinieras a hacer estas cosas? Dios te reprenda. Y al siguiente día, él está paralizado y todavía lo está. Y de eso hace como 3 o 4 años. Él todavía está sentado, paralizado, entre corchetes, palabras no claras. Todo lo que sé al respecto era suyo. 66. No, perdón. ¿Se acuerda de aquel hombre esa noche aquí arriba cruzando la línea canadiense? Ellos subían allá y escribieron en su tarjeta que tenían un montón de cosas, tuberculosis y todo lo demás. Y subió allí. Yo dije, usted no tiene nada mal. Dijo, oh, sí, ay, mire mi tarjeta de oración. Le respondí, eso no tiene nada que ver con usted. El mujer tiene la tarjeta de oración. Yo dije, usted no tiene nada mal. Él dijo, oh, sí, sí, lo hay. Hay algo que está mal en mí. Yo dije, bueno, tal vez usted tiene fe y fue sanado. Él dijo entonces,
Eso es lo que es. Y yo me di la vuelta y miré, yo pensé, qué extraño, vi una puerta que se abrió delante de mí y allí estaba una mujer parada, viendo a dos hombres. Uno de ellos traía puesto un traje gris con una corbata roja y el otro hombre que estaba sentado frente de él me estaba dando la espalda. Había un mantel verde sobre la mesa y lo escuché decir, ah, no es nada más que telepatía y lo vamos a probar y mostrar que él está errado. 67. Y él pertenecía a una cierta denominación, una iglesia, lo cual no mencionaré su nombre. Y cuando él regresó, la visión me dejó. Dije, ¿por qué ha puesto el diablo en tu corazón hacer eso? Pues yo dije, hombre, ¿qué no se siente avergonzado de usted mismo siendo un pecador? Y anoche, usted se sentó con su esposa y otro hombre, el cual está sentado allí mismo, en el balcón, sentado allí con esa corbata roja, con un traje gris, y usted se sentó en la habitación. Anoche dije que iría y escribiría tal y tal en su tarjeta de oración. Pensó que el ungir me lo pasaría a mí por telepatía mental. Yo dije, ahora, el Satanás, entre corchete y palabras no claras, y me tomó por los pantalones en la plataforma y yo dije, la cosa que usted escribió en su tarjeta de oración, la tuberculosis y demás está ahora sobre usted. El hombre murió un año después. Eso fue en entre corchete y palabras no claras, Ontario. Muchos de ustedes escucharon de eso. ¿Cuántos lo escucharon? Veamos sus manos. Muchos de ustedes que están allí, ciertamente, no estamos jugando a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Usted sea reverente. 68. Esta mujer es una desconocida. Yo no la he conocido. Nunca la he visto en mi vida. Dios la conoce a ella. Yo no, pero yo estoy profesando esto y mi declaración es que Jesucristo ha resucitado de los muertos y todavía es el mismo de ayer, así como Él lo era. Él guardará su palabra. Si Él es Dios, entonces Él guardará su palabra. Yo creo que la palabra es infalible. Yo lo creo. Ahora, sea muy reverente, esté en oración. Y yo quiero hablar con la mujer solo un momento. Y si él lleva a cabo la misma cosa aquí que él hizo allá atrás en los tiempos de la Biblia, cada una de sus promesas lo creerá usted y lo aceptará. Cualquier cosa que usted esté necesitando, ¿cree que él está aquí para dárselo? Es eso correcto. Si Dios hace esto, es una señal para usted de que él está aquí para darle junto lo que usted está pidiendo. La única cosa que le falta a usted es creer. Párrafo 69. Ahora voltemos a ver a la mujer como cristianos y hablando del espíritu de Espíritu Santo es un don. Uno de los dones es el predicar. Eso es evangelístico. Otro don en profético, lo cual en otro su conjunto es un don diferente. Y él estar predicando y luego cambiar a otra cosa es otra función. Pero el mismo espíritu, ustedes entienden. Ahora, usted y yo desconocidos, nunca antes nos hemos conocido. Diciendo que usted es la primera persona aquí, solo estoy tratando de contactar su espíritu y es exactamente lo que yo
Estoy tratando de hacer, eso es correcto, porque usted es una mujer, yo soy un hombre, y nunca antes nos hemos conocido. Y aquí estamos frente a varios cientos de personas. Y ahora, la palabra de Dios está en juego. La Biblia dice que Cristo prometió que Él prometió que Él haría la misma cosa, Él mismo. Las mismas cosas que Él hizo, eso ya sea que en la verdad o sea en la mentira. Párrafo 70. Ahora no tengo miedo de poner la palabra de Dios en juego, pero puedo ver que usted es una cristiana porque su espíritu comienza a sentirse bienvenido. ¿Ven? El espíritu está aquí y ahora es un don. Es un hermano y una hermana. Ahora, la cosa está cambiando. Usted se da cuenta de que algo sucedió justo en ese momento. Si eso es cierto, solo levante su mano para que la audiencia lo pueda ver. ¿Alguna vez ha visto la fotografía de esa luz? Eso está alrededor de usted justo ahora. Ahora, la dama, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, ella es una creyente, una verdadera creyente, y yo la estoy viendo allá, está haciendo algo, pero está muy nerviosa al respecto, como si estuviera derramando algo. Ella está siendo molestada por el nerviosismo. Ese es su problema. Ella tiene una condición nerviosa. Párrafo 71. Y ella está preocupada por algo en este momento. Eso es ella. Así ha ido con el doctor y el doctor está viniendo. Si él encontró un lugar que se sigue juntando como un crecimiento. Ahora, ve esas cositas blancas o algo, él la voltea de espaldas y hay algo en su espalda cerca de su columna y él le dice que necesita operarse. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad. ¿Cree usted? Ahora hay algo aquí que la conoce a usted. Yo no, algo la conoce. Él dijo esta mañana, seguirán a los que creen. Vengan y déjenme orar por usted. A nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, yo bendigo a a esta mujer, que ella pueda recibir cada bendición que ha pedido y mándala a casa feliz, con regocijo, alabando a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga su fiel corazón, dama. Vaya regocijándose, feliz, dándole gracias a Dios. Párrafo 72. ¿Pueden pasar, dama? ¿Cree usted? Ahora han resucitado el de los muertos. Ahora usted mire hacia acá. Dama, la unción está presente. Amén. Oh, qué sensación. Me siento como aquel día cuando desperté de 2 años. Ese niñito en Finlandia debía levantarse de los muertos. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia estando parado a un lado de ellos, del niño muerto, cientos parados alrededor? Y yo dije, así dice el Señor. Yo vi una visión de ese bebé y dentro de 5 minutos él se va a poner de pies. Oh, yo soy un falso profeta. Allí él se levantó de un brinco. Alabado a Dios. Todavía Él está vivo. Él es Cristo. Él no puede morir.
seguir y morir y seguir siendo Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con este mensaje, Bartimeo, el ciego, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Continúe, hermana Violeta, Dios le bendiga, en los párrafos 73 al 81. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Bartimeo, el ciego, párrafo. Del año 57, 2 de febrero. De diciembre. El párrafo número. ¿Qué se me hizo? Párrafo 73. Ahora, la dama parada aquí es otra desconocida. Nos conocemos el uno al otro. Si eso es correcto, levante su mano. Tenga fe ahora. No dude, crea. Muy bien. Si el Espíritu Santo me puede revelar la razón por la que está usted parada aquí, los mismísimos pensamientos, deseo de su corazón, lo aceptarán. Aceptarán, lo harán. Usted sabe, como hombre, yo no pudiera sanarla. Si estuviera enferma, y si lo está, si yo pudiera hacerlo y no lo hago, yo sería una bestia y no un hombre. Si no pudiera ayudarla y no lo hago, pero yo no puedo ayudarla. Pero estoy tratando de hacer todo lo que puedo para entrar en la presencia de él. ¿Quién puede ayudarle? Porque es mi hermana. Usted es una creyente cristiana. Eso es correcto. Ahora, el Señor le dijo a Natanael: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo: ¿dónde me conoces? Dijo: antes que Felipe te llamara, te vi, estando muy lejos. Párrafo 74. ¿Qué si yo le digo que lo visto muy lejos también? Usted no es de esta ciudad. Usted es de la otra ciudad llamada Cleveland, Ohio. Eso es correcto. Ahora veo que parece un doctor y el doctor está buscando por el pecho o garganta. Él dice que es un bocio que está muy, muy dentro, y eso ha sido recientemente, y programa la fecha para una operación dentro de 2 semanas. A partir de la hora será la operación. Eso es correcto, ¿no es así? Tiene que creer usted en Dios, nuestro Padre Celestial. La damita desea vida. Y yo oro mientras impongo su mano sobre ella. Tú le concedas el deseo de su corazón. Y oro esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dama, siga su camino feliz. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 75. ¿Cree usted? Muy bien. Sea muy reverente ahora. Alguien en la audiencia fue sanado justo en ese momento. No le capté. Solo sea muy reverente. Yo vi al ángel del Señor, el cual es el Cristo de Dios. Es una luz. ¿Cuántos saben que el ángel que guía a los hijos de Israel en la columna de luz de fuego? ¿Cuántos saben que ese Cristo, que era Cristo? ¿Cuántos saben que él dijo: yo vine de Dios y vuelvo a Dios? Dijo, él es eso. Y cuando Pablo se encontró con él después de la resurrección, que era él,
otra vez la columna de fuego, la luz. ¿Es cierto? ¿Es eso cierto? Es lo que la Biblia dice. Eso es que él es. Ahora, sean muy reverentes y oren muy bien. ¿Es esta la dama? ¿Cómo está, hermana? No la conozco a usted, ¿sabe eso? Pero somos desconocidos el uno para el otro. Pero Dios sí lo conoce. Párrafo 76. Ahora, solo sean reverentes y no sienten, y no piensen que estoy fuera de mí. No lo estoy, pero yo solo puedo decir lo que estoy viendo y ahora solo crean. Bueno, usted ha venido a mí y años nos separan y probablemente millas nos separan y años nos separan. Esta es la primera vez que nos encontramos, pero ¿me cree que soy siervo de Dios? ¿Cree usted que lo que prediqué en la Biblia es la verdad? ¿Y cree usted que los reclamos que yo he hecho, la razón por lo que digo eso, dama, usted se acuerda cuando Jesús vino, visión de la resurrección de Lázaro, resurrección de Lázaro, él iba de camino a resucitar a Lázaro, pero él le preguntó a María. Ella salió al camino, que vino a encontrarse con él, le dijo a ella. Y ella dijo, si hubiese estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Él dijo, tu hermano resucitará de nuevo. Y ella dijo, yo sé que en el día postrero. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ven? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo. Párrafo 77. Ella creyó, él era lo que él decía que era, él el Mesías, y él es el Mesías esta noche. Yo solo soy su siervo, pero el ángel quien me habló me mandó aquí y dijo, logra lo que la gente cree en ti y sé sincero cuando ores. Yo dije, ellos no me creerán. Él dijo, por esto ellos te creerán. Esto fue dado de nacimiento cuando solo era un niñito, un bebé. Párrafo 78. Usted está sufriendo con artritis. Yo creo que usted apenas no puede mover en ocasiones. Luego tiene un problema cardíaco. Eso es correcto. Luego, usted tiene algo que la enferma, viene de su costado derecho, es un problema de la vesícula, porque usted tiene problemas no claras de la vesícula, eso es verdad. Ahora, yo no puedo sanarla, tampoco sé lo que fue dicho, algo estaba hablando con usted, ese no fui yo, porque yo no la conozco a usted ahora. ¿Creen ustedes, audiencia, ahora entre más hablo con ella, más será dicho? Ahora, no como un espectáculo público. Dios no hace las cosas de esa manera. Pero para la gloria de Dios, para que usted pueda entenderlo a través de un don divino, puedo hablarle un poco más. Ella es una dama anciana. Me gustaría hablar con ella solo un poquito más. Párrafo 79. Ahora, la dama parece alejarse de mí otra vez. Si veo que es como está móvil, vomitando y con náusea en la vesícula biliar. Y yo lo veo, usted no es de esta ciudad. Usted es de la ciudad que está a un lado de un canal o algo, es es de donde es usted.
Usted vive en una calle que se llama Main Street, su número es 401. Su nombre es Miller. Me creo que soy su profeta. Me cree que soy su profeta. Siervo, oremos. Oh Dios, resucita al Señor Jesús. Resucitó al Señor Jesús. Oro, que tú sanes a esta mujer y le des bienestar en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe en Dios. Cree usted, 80. Ahora, aquí está otro caso. Una mujer de color y un hombre blanco. Ese trae de nuevo el caso de San Juan 4, allá en el sur. Ellos tienen segregación entre los blancos y los de color. Y hace que esa escena sea la correcta. Y entonces Jesús le hizo saber, sin embargo, que no había diferencia. Dios no hace diferencia. Todos nosotros somos vástagos. Yo no conozco, dama, aquí estamos un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez en las vidas, aún en una raza diferente, pero Dios nos conoce a ambos. Usted es una creyente y si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo creerá usted? ¿Lo hará? ¿Creerá la audiencia que el Señor conceda esto? Párrafo 81. Damita. Ahora solo un momento, hay un niñito. Yo pensé que era una damita. Estoy cansado. No es él. No, aquí está con una corbatita de moño. Ella, lejos, allá lejos, el rincón. Papá, ¿cree usted que Dios puede sanar a su niño? Está sentado allí orando por él. No es así, usted está orando. El niñito tiene una ruptura en él. Eso es correcto. Es así, papá, mamá, es eso correcto. Levante su mano. Así usted tocó al Cristo. Ponga su mano sobre el niñito. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, concede su fe sea suficiente para que haga aquello que están deseando en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús dijo, yo puedo, sí, tú lo crees, porque todas las cosas son posibles para aquellos que si tan solo pudieran ver lo que yo estoy mirando. Es una damita sentada allá mirándome. Y ella está orando, y ella sabe que ha encontrado el Espíritu Santo. Ella está moviendo sus labios y orando ahora. Ella está hablando a Dios porque está sufriendo con un problema de garganta. Ella tiene un turbante en su cabello, tiene una cosita blanca en su garganta. ¿Es así, dama? Y veo a alguien más agarrándose de la garganta. Es la dama sentada al lado de usted. Este sombrero, ese sombrero como largo tiene un problema en la garganta. También le estoy hablando a usted, señora. Mire, ven, ahora sabe a quién le estoy hablando. Muy bien, yo nunca la he visto en mi vida. Nunca la he conocido. Si esto es cierto, levante su mano. Le damos las gracias a Dios, al Dios viviente, por su bondad, por su misericordia. Dura para siempre. Solo tenga fe, solo crea. Párrafo 82. Ahora. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje de Bartimeo, el ciego, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Para continuar y concluir con este glorioso mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 82 al 90.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje de Bartimeo el Ciego. Párrafo 82. Ahora, damita, usted sentada allí que se acaba de limpiar sus ojos por estar llorando. Algo la tocó a usted, ¿no es así? Usted nunca me tocó a mí, pero usted lo tocó a él. Y esa gran banda que fue puesta alrededor de su brazo y que dijo que usted tiene alta presión de sangre, eso es cierto. ¿Qué piensa al respecto, sentada al lado de ella? Usted tenía una alrededor de su brazo, pero fue dicho que es baja presión. Una es alta y la otra es baja. ¿Es eso correcto? Entonces, cierto. Ahora, tenga fe en Dios. Usted lo tocó a él. Reto la fe de ustedes a que lo crean. No duden. Solo tengan fe en Dios. Párrafo 83. Perdóneme, dama. Yo solo puedo avanzar a medida que él me manda. Muy bien. Aquí estamos parados. Un hombre y una mujer. Oh, usted está para tener una fe grande. Una fe muy grande. Y usted está parada por alguien más. Es su hermano. Y ese hombre está en una institución mental. Y él no es una de esta ciudad, pero es de Cleveland, Ohio. Es una institución mental. Usted es su hermana y vino para que yo pudiera ofrecer una oración a favor de su hermano. Eso es verdad. Yo no estoy leyendo su mente. Eso es verdad. Oh Dios, nuestro bondadoso Padre Celestial, hasta ese lugar horrible en esta noche, permite que el Espíritu Santo libere al hombre de su aflicción y lo restablezca completamente por causa de su ser amado que está parado aquí en su lugar. Yo le pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Vaya y que Dios lo conceda, así como lo ha creído. Sea hecho. Oh, vaya, tenga fe. Párrafo 84. La damita con pequeños puntos alrededor de la cabeza. Usted debió haber aceptado a Cristo hace un rato. La luz de Dios todavía está sobre usted, pero ese problema en el seno que ha estado teniendo se ha ido de usted. Así que ya no se tiene que preocupar más al respecto. ¿Qué piensa usted sentado al lado de ella con el problema nervioso? ¿Cree que el Señor Jesús la sanará también? Muy bien, entonces lo puede recibir también. Y la dama con sus manos en su rostro, ella tiene un problema en el seno. Y la damita que se está limpiando los ojos, esa artritis también se ha ido, hermana. Amén. Es de esa manera que se cree. Tenga fe, no dude. Párrafo 85. ¿Cómo se encuentra? Por supuesto, usted sabe que está en la presencia de algo aparte de un hombre. ¿Cree usted que es el Espíritu Santo? Sean muy reverentes cada uno de ustedes. Miren, las enfermedades se pasan de uno a otro. Ahora, sean muy reverentes. No los van a dejar para nada parados mucho más tiempo, pero sean reverentes unos cuantos minutos más, por favor. Cada uno es un alma, cada uno es un espíritu. Y si usted se mueve, causa una interrupción. ¿Ven? Porque cada uno de ustedes está simplemente colocado como en esta hilera donde usted está. ¿Ven? Y solo estoy observando con todo lo que está en mí para poder ayudarles, amigos. Por favor, cooperen conmigo y con el Espíritu Santo. Sean muy reverentes. Párrafo 86. Tomemos a esta dama solo un minuto entonces. Su problema principal es un problema nervioso y le ha provocado que tenga problemas en sus brazos y en sus extremidades. Eso es correcto. Y usted tampoco es de esta ciudad. Usted es de Cleveland. Su nombre es Henrietta Pullman. Es su apellido. Usted vive en la dirección que se llama 8517 Avenida Cedar. Otra cosa, para que pueda saber que yo soy el profeta de Dios, usted tiene a alguien en el corazón por el que está orando. Es un hombre. El hombre es su tío y él tiene cáncer. Se está muriendo. Y él no es salvo. Y usted está orando por su alma. Amén. ¿Lo cree? Entonces reciba lo que ha pedido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Tenga fe en Dios. ¿Qué piensa usted sentado en la parte de atrás con un problema en la espalda, Señor? ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Sentado allí al lado? ¿Cree usted que Dios la sanará? Muy bien, puede recibir lo que ha pedido entonces. Amén. ¿Se quiere deshacer de ese problema estomacal y recuperarse?
ser sanado? Entonces vaya a comer su cena. Sea sanado en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 87. ¿Qué si yo le digo que fue sanado sentado allí? ¿Me creerá? ¿Tendrá confianza en mi palabra? Entonces vaya. El Señor Jesús lo sana completamente. ¿Cómo le va, jovencita? Usted está muy joven para ser anémica, pero lo es. ¿Pero qué si usted y yo nos vamos al Calvario para una transfusión de sangre para que pueda ser sanada? ¿Lo cree? Entonces, en el nombre de Cristo, vaya y sea sanada. Gracias sean dadas a Dios. El problema cardíaco es un asesino, pero Jesucristo es un salvador. ¿Amén? ¿Cree usted eso? Entonces, vaya y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Digamos, gloria a Dios. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. ¿Qué de ustedes arriba en los balcones? Ustedes no están solos. Cristo es igual de grande allá arriba. Yo reto la fe de ustedes en el nombre de Cristo para que miren y vivan. Párrafo 88. Aquí está una jovencita mirándome directamente, sentada aquí arriba al lado del pasamanos. Una jovencita como de complexión, robusta. ¿Me cree que soy el profeta de Dios, hermana? Usted estaba orando, ¿no es así? Si eso es correcto, levante su mano para que el balcón la pueda ver. Yo nunca la he visto, pero usted está sufriendo con un problema en la espalda. Si es correcto, levante su mano. Ahora, ¿me cree como el siervo de Dios? ¿Cree usted que es Jesucristo el que está en la audiencia esta noche? Permítame decirle cómo sucedió. Usted se resbaló por una pendiente y eso le causó. ¿Eso es correcto? ¿Eso es cierto? Levante su mano ahora. Usted está sanada. Cristo la sana. Crea. Esa dama sentada justo detrás de usted, con un sombrerito blanco. Usted está en contacto perfecto. Usted está orando. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿aceptará y me creerá como su siervo que Cristo es en el seno? Si es correcto, levante su mano. Miren, yo reto su fe. A propósito, el hombre que está sentado justo detrás de usted tiene artritis también. Eso es correcto. Si es así, entonces levante su mano. Allí lo tiene. Tenga fe. Yo lo reto. Amén. Párrafo 89. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no lo conozco, pero Dios sí la conoce. ¿Es así? ¿Me cree que soy su siervo? Usted está sufriendo con un problema en el seno también. Esa es la razón que usted está conectada con la dama allí. Ese espíritu va de un lado a otro. Eso es correcto. ¿Cree usted? ¿Qué va a pensar su esposo con respecto a esto? Él lo va a creer también. ¿Piensa eso? Como ministro, él debería de hacerlo. ¿No es así? Él tiene un problema en la espalda, ¿verdad? Ajá. Señora. Exactamente. Puede irse ahora casi y ser sanada. Yo nunca la he visto en mi vida, pero eso es verdad. Ahora sí, siga su camino y regocíjese. Dígale a su esposo que esté bien. Digamos gloria a Dios. ¿Le aman a él? Oh, como él quiere sanarlos a todos. Párrafo 90. Hay muchos en la audiencia que están sufriendo con problemas del corazón también. Dama, están por todas partes. Todos los que tienen un problema cardíaco, pónganse de pie en este momento. Pónganse de pie. Permítanme decirles, vean uno, no puedo llamarlos. Solo permanezcan parados y ustedes párense aquí mismo. Solo un minuto. Tengan fe en Dios. Muerte, sombra oscura, cáncer, cánceres, pónganse de pie. Crean en el Señor Jesucristo. Allí lo tienen. Párense aquí solo un minuto. Tengan fe. Venga, dama. ¿Me cree como el profeta de Dios? ¿Diabetes de azúcar? Todos los que tengan diabetes, pónganse de pie, solo permanezcan de pie. Tengan fe en Dios. Vengan. Venga, dama, párese aquí con el problema del corazón. También, crea con todo su corazón. Ahora, ¿creen ustedes? Satanás va a perder esta batalla. La hora ha llegado. Algo tiene que suceder. El diablo está derrotado. ¿Que no lo saben? Oh, vaya, pongámonos de pie, de todas partes. Mientras la unción está aquí, todo el edificio se está parando.
que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido de esta manera en mensaje Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1957. Que quede guardado y bien guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este nuevo mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de febrero del año 1957. Iniciamos de los párrafos 1 al 10. Buenas tardes, amigos. Oh, es tan bueno estar otra vez de regreso en Phoenix. Muy contento de ver las dos diferentes clases de colores que hay aquí. Una de ellas es la calidez de la gente, la cual siempre es la mejor. Y yo acabo de llegar de donde la temperatura es de más o menos 10 grados bajo cero. Así que la calidez aquí es de dos formas, y en verdad que estoy contento de estar aquí esta noche. Lamento no haber estado aquí anoche. El hermano Jack me ayudará con esa carga. Yo tenía una reunión programada en Shreveport y simplemente no pudimos manejarlo suficientemente rápido. Mi viejo Ford sencillamente no lo lograría, así que estuvimos contentos de llegar esta tarde aquí como alrededor de las 2:30 y de estar aquí esta noche en este lugar tan encantador, el Madison Square Garden, con todos ustedes, gente encantadora, y para estas 2 semanas de servicio. Oh, simplemente vamos a tener suficiente tiempo para servir al Señor Jesús. Y estamos tan felices por esto. Y este lugar donde el clima es tan agradable, las personas son agradables y un espíritu maravilloso está aquí esta noche y todos están felices. Pues el Señor Jesús puede simplemente hacer maravillas por nosotros, ¿verdad que sí? Lo estamos anticipando, amén. Párrafo 2. Y en el trayecto hemos estado orando y hace un momento me he estado quedando en un hogar encantador por este lado aquí al oeste de Phoenix. Y estaba en un pequeño patio esta tarde donde me tenían preparado un lugar en la parte de atrás para estudiar esta tarde. Y, ¡oh, qué tiempo tan maravilloso! Así que yo estoy seguro que el Señor nos va a bendecir. Y ahora, vamos a tratar de no retenernos mucho tiempo cada noche para que así podamos regresar la siguiente noche. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y queremos respetar eso. Y ahora, para la primera parte de la semana de esta semana y parte de la siguiente semana, entre paréntesis, hay muchas personas enfermas que están aquí, tengo entendido. Y vamos a tratar de orar por ellos. Y quizá la siguiente semana, el Señor mediante, nos gustaría entrar en algo de la preciosa palabra para una enseñanza y para buscar el bautismo del Espíritu Santo y para ver hijos nacidos en el reino de Dios. Yo en verdad creo que estamos viviendo en los últimos días y estoy muy feliz este día de saber que conocemos al bendito Señor Jesús. Párrafo 3. El otro día estaba escuchando el reporte en uno de estos puestos de avanzada o en donde sea que están los observadores terrestres que observan los aviones. Y este hombre me dijo, él dijo, ¿sabe, hermano Branham? Dijo, ya no debemos decirle más a la gente que se meta en sus sótanos o que se esconda en algún lugar. Dijo, bueno, ellos tienen ahora una bomba que cuando cae en una ciudad, eso haría un hoyo en la tierra que abarcará una área de 175 pies, 53.34 metros de profundidad por 15 millas cuadradas alrededor de cualquier manera que caiga. Entre corchetes, 38.85 kilómetros cuadrados, 15 millas cuadradas. Haría un hoyo en la tierra de 175 pies de profundidad. Entonces, ¿qué tanto más pudiera abarcar? Bueno, yo dije, hermano, estoy tan contento de tener un refugio que le gana a todo eso. Él dijo, bueno, ¿en dónde pudiera encontrar algo que lo proteja de eso? Yo dije, es un refugio que está hecho de plumas. Él dijo, ¿un qué? Le respondí, un refugio que está hecho de plumas bajo sus alas. Por tanto, esa es la mejor protección que yo conozco. ¡Oh, qué día en el cual vivir y hora para predicar el Evangelio y para simplemente un tiempo maravilloso!
Párrafo 4. Ahora, antes de ir a su palabra, inclinamos nuestro rostro solo un momento para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, venimos a ti esta noche en la simplicidad de nuestros corazones para derramar ante ti todo lo que está en nosotros. Te adoramos. Nosotros simplemente no pudiéramos vivir sin ti. Simplemente te amamos y tú simplemente eres nuestra vida. Y oramos esta noche, Padre Celestial, que tú en tu gran misericordia puedas extender tu mano y tocar a cada pecador en el edificio y que cuando ellos salgan esta noche, que no se vayan de aquí como pecadores incrédulos, pero que se queden, que se puedan ir recogiendo, regocijando, felices, alabando a Dios. Y oramos esta noche por cada descarriado que está en el edificio, que tú extiendas tu mano de misericordia, que cuidadosamente lo recojas y lo pongas sobre tu hombro, lo lleves con seguridad de vuelta al rebaño. Y luego, oh Dios, así como los discípulos oraron una vez justo después de Pentecostés, la gran persecución había comenzado, y ellos oraron y dijeron, oh Señor, extiende las manos de tu santo Hijo para sanar a los enfermos y afligidos. Y nosotros diremos eso esta noche a medida que predicamos la palabra, extiende su mano y toca a los enfermos y afligidos y que no pueda... Y que no quede ni una persona débil en nuestros medios al salir de aquí esta noche. Que cada uno sea sanado, concédelo, Padre. Que los santos se regocijen al ver que en esta gran hora de prueba nuestro Dios todavía vive y tiene el mismo poder y la misma autoridad y el mismo se ha probado vivo esta noche. Concede estas bendiciones. Bendice a los ministros, a todos estos que están cooperando, a todos los ministros a lo largo de este valle, por todas partes. Y sencillamente que tengamos una gran reunión, Señor, solo el derramamiento del Espíritu Santo sobre las personas en este valle y un gran avivamiento al punto que las reuniones de oración sean detrás de los tallos de los cactus y por todos los lados hasta que Jesús venga, concédelo, Señor. Ahora oramos por las personas que nos permitieron tener este lugar y oramos que tú lo bendigas y que todos juntos seamos agradecidos y te damos y te demos la alabanza a ti, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 6. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Y a medida que vemos que el día se acerca como está sucediendo ahora, yo estoy muy contento de saber que nosotros todavía tenemos la Biblia, la bendita palabra eterna de Dios. Y no hay nada que vaya a tomar su lugar. Nunca habrá una denominación o iglesia o nunca habrá persona o algún individuo que vaya a tomar el lugar de esta palabra escrita. Porque en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la Biblia solo son los profetas quienes por medio de un don de conocimiento vieron anticipadamente lo que Dios habló desde antes de la fundación del mundo. Piensen qué tan hermoso. Antes de la fundación del mundo, Dios habló estas palabras. Fíjense, Él miró y vio el gran acontecimiento que se acercaba y Él vio lo que había sucedido. Párrafo 7. Y ahora Él dijo, en el principio era la palabra y antes de que pudiera ser una palabra tenía que... ¿Qué es la palabra? ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento expresado. Y Dios, en su mente, Él estaba pensando justo lo que iba a suceder y luego después que Él la recibió en su mente y sin embargo todo aún no era oficial porque estaba en su mente. Pero una vez que Él la habla, no puede jamás retractarse. Es para siempre, es una parte de Él y esa es la confianza que tenemos en Él porque Él no puede retractarse de su palabra. Nosotros tenemos que retractarnos porque somos humanos, cometemos toda clase de equivocaciones, pero Dios no puede retractarse porque Él es Dios y Él es infinito. Él conoce todo. Él conoce el fin desde el principio y cuando miramos a través de estas preciosas líneas, cómo emociona nuestro corazón es al saber que ellas son tan reales, tan reales. Párrafo 8. Ahora, siendo que vamos a orar por los enfermos de la manera que yo oro por ellos, quiero leer solo una pequeña porción de la palabra de Dios de esta noche del capítulo 12 de San Juan y como en el versículo 30 y el 31, y ahora confío que Dios añadirá, discúlpeme, este es del versículo 20, versículo 21, y que el Señor añada sus bendiciones a medida que leemos.
había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betesaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 9. Acabo de ser notificado esta tarde, siendo que me estoy quedando con unos amigos, que ustedes han tenido unas grandes reuniones aquí en Phoenix, que muchos grandes evangelistas que pasan por esta hermosa ciudad y por cuando ustedes están geográficamente en el lugar que están, ustedes son una gente privilegiada en escuchar estos grandes evangelistas que pasan por aquí. Y llegan en una época maravillosa cuando son las estaciones del invierno. Y llegan muchos turistas, y ustedes han tenido el privilegio de sentarse bajo el ministerio de grandes hombres y disfrutan cuando ven el anuncio que el hermano tal y tal estará en la ciudad. ¿Cómo les hace sentir eso? Y yo sé que ustedes se regocijan y yo me regocijo junto con ustedes. Pero, oh, yo sé que hay alguien que ustedes amarían ver por encima de todos. Ese sería el Señor Jesús. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Yo no creo que alguna vez haya habido una persona que haya escuchado mencionar su sagrado nombre a través de labios, que no haya sido ese uno de los deseos de su corazón. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 10, por último. A menudo me he preguntado qué habría hecho yo al estar parado allí aquel día y que lo hubiera escuchado a él decir: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me he preguntado si podré vivir lo suficiente para ver el día cuando ellos puedan recoger esa palabra por la onda de la radio, porque dicen que en una vez que uno habla, eso jamás muere en la tierra. Es igual a una piedrecita que se arroja al lago. Y esas pequeñas olas siguen y siguen, y a veces al punto que el ojo humano ya no puede ver más, pero aún en esa pequeña vibración, hasta que finalmente llega hasta la orilla. Y, oh, qué dulce sería escuchar a la radio captar esas vibraciones que salieron de esa palabra que todavía siguen en la tierra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y a propósito, si nuestras voces continúan de esa manera, entonces nuestras propias voces atestiguarán por nosotros en el día del juicio. Cuando las vibraciones de nuestras voces continúen aún, Dios tendrá un gran micrófono o el gran cristal allí que captará cada vibración que nosotros y nuestras propias palabras nos juzgarán. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Estamos lecturando, señores, quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de febrero del año 1957. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, señores. Quisiéramos ver a Jesús, predicado el 26 de febrero del año 1957, párrafo 11. Y luego yo sé, tal vez, que no viviré para ver ese día cuando la radio capte esas pequeñas vibraciones de su voz literal, pero he anhelado ver ese día cuando yo lo escuche a él decir esto: bien hecho, mi buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Amén. Y si yo tengo una promesa en la Biblia de Dios, si tan solamente pudiera vivir fiel a Él hasta ese día, eso es lo que Él prometió que diría. Yo espero ese día. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Creo que estamos viviendo en una de las horas más grandiosas para el Evangelio que haya existido en la tierra. Yo creo que este es el tiempo de la cosecha, uno de los tiempos más grandiosos. Me pregunto qué pasaría si San Pablo pudiera pararse en las calles de Phoenix esta noche y viera las cosas que están sucediendo en el mundo. Me imagino que él predicaría día y noche dando a conocer la palabra, puesto que el tiempo está a la mano. Párrafo 12. Al viajar alrededor del mundo, en las diferentes naciones y viendo su condición,
Parece que hay un gran drama que está a punto de comenzar y parece que todo se está acomodando exactamente en la escena donde Dios puede simplemente hacer que esa gran cosa cobre vida de repente. Deseo decir esto esta noche, que yo creo con todo lo que está en mí, que estamos a punto de tener uno de los más grandes sacudimientos que este mundo haya alguna vez atestiguado del derramamiento del poder del Evangelio. Todos los cielos se desatarán dentro de poco. Y recuerden, al mismo tiempo, todos los infiernos se van a desatar también. Pero usted haga su decisión esta noche y ponga su ancla en la roca de las edades. Qué hermoso es estar asentado en esa perfecta seguridad. El saber que todo está bien. Amén. Párrafo 13. Y luego, en esta gran hora crucial a la que nos estamos ahora acercando, donde está aconteciendo todo en el gran mundo científico y ellos están temblando, y el saber que estamos viviendo en el día cuando el Evangelio prometió grandes cosas para este día. Ahora, ¿son esas promesas verdaderas? O si son verdaderas, entonces debiéramos vivir por ellas. Y si no son verdaderas, debiéramos alejarnos de ellas y encontrar lo que es verdad. Ahora, esta palabra, ya sea que es verdad o no es verdad, ahora, la Biblia nos enseña en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ya sea que eso es la verdad o no es la verdad. Párrafo 14. Ahora, si él es el mismo, solamente hay una cosa que lo haría diferente a lo que él era cuando caminó por las riberas de Galilea. Eso es que él no estaría en un cuerpo corporal. Ahora, ese cuerpo ha sido levantado y está en el trono de Dios esta noche. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y cuando él venga, vendrá como la luz, saliendo del este al oeste. Y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará cuando él venga. Amén. Al venir en el camino esta tarde, cuando salí de nuestros cielos nublados del este y estaba mirando hacia arriba al azul brillante. Mi pequeña esposa se había ido a dormir a un lado de la pequeña camioneta y yo miré hacia los cielos y vi lo azul que era. Volteé a mirar hacia atrás para ver qué tan lejos venía Billy. Y mientras miraba para atrás, miré en el vidrio y vi un puntito del azul en mi ojo y pensé, me pregunto, siendo Dios tan grande, me pregunto si todos los cielos es solo el azul de su ojo. Y ese sol, a lo lejos, alrededor de la cual esta pequeña tierra gira, es la vista que está en su ojo, mirando por toda la tierra. Y ese es solo su ojo. ¿Cuán grande es él? Él puede ver. Y yo pensé, oh Dios, ¡qué tan maravilloso eres! Párrafo 15. Y luego la Biblia enseña que Jesús estuvo aquí en la tierra y vivió con nosotros durante 33 años y medio y ascendió. Y después que él, antes de que subiera, prometió a sus discípulos que él mandaría el evangelio a toda la tierra y cada criatura sería testigo de ello. Amén. Ahora, él dijo, así como el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Ahora, el Padre que envió al Hijo salió junto con el Hijo. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Entonces, si él había de estar, si la iglesia había de ser enviada en la misma medida que Dios envió al Hijo, y el Hijo envió a la iglesia, entonces el Padre que salió con el Hijo,
El Hijo va con la iglesia. Amén. Tiene que ser así. Así como el Padre me ha enviado para ser un testigo de Él, yo los estoy enviando a ustedes para que sean testigos de mí. Amén. Y en otras palabras, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ahora, ya sea que eso es verdad o no es verdad, ahora, Cristo, yo sé que la iglesia falla y la iglesia tiene debilidades, pero Cristo no tiene debilidades. Él no puede fallar. Él siempre será Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Logos que salió de Dios. Él siempre será eso. Amén. Párrafo 16. Y ahora, si Él es tan grande, tal como lo vemos a Él en Galilea, tal como lo vemos a través de la Biblia a medida que las páginas se van desenvolviendo. Y con esas promesas, me pregunto esta noche si nosotros como su iglesia no tendríamos tanto derecho como esos griegos tuvieron, que subieron a adorar y dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, hay unas cosas en la Biblia que Dios quiere que nosotros desafiemos. Dios es un Dios todopoderoso y Él les da a sus siervos la comisión de hacer grandes cosas. Y no debemos tener miedo de pedirle a Dios que haga grandes cosas, porque Él nos pidió a nosotros que hiciéramos lo imposible sin Él. Así que si Él nos pide que hagamos lo imposible, nosotros debemos tener al Dios omnipotente para hacer esos imposibles. Amén. Id a todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Lo imposible con el hombre. Y nosotros no debemos tener miedo de pedirle a Dios que guarde su palabra. Amén. Párrafo 17. Ahora, estos griegos escucharon de él, así que vinieron a verlo. Querían entender quién era él. Dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Le dijeron eso a Felipe. Y Felipe fue y le dijo a Andrés. Y finalmente llegaron al lugar donde podían ver a Jesús. Ahora, me pregunto en esta noche, ¿nos damos cuenta de esto? Y todos somos conscientes de ello. Queridos amigos, que este mundo, por todas partes, tiene tanto los pros y contras. Tiene a la persona verdadera, genuina y santificada de Dios. Y tiene gente que intenta personificar a los santos. Tiene vecinos reales, genuinos, y tiene algunos que intentan hacerse pasar por vecinos. Tiene personas que son verdaderos conductores de automóviles y algunos que piensan que son conductores de automóviles. Y tiene tanto los pros y contras. Párrafo 18. Ahora, esta noche hay un real Señor, Jesucristo. Eso es tan cierto como esta Biblia es verdadera. Y ahora, si viéramos tan solo en la Biblia por unos cuantos minutos, y si estas promesas que Él hizo, si Él guarda esas promesas, cuando la palabra fue escrita hace 2000 años, y nosotros las vemos esta noche, esas promesas desplegándose delante de nosotros. Entonces no queda nada sino creer con todo el corazón que Él es el Hijo resucitado del Dios viviente, que Él. Ahora, yo he escuchado algunas grandes promesas. He escuchado de Buda, Mahoma y a muchos de esos fundadores de diferentes religiones. Yo he estado en sus tumbas. Pero nunca ha habido uno que haya resucitado sino el Señor Jesús. Ahora, cuando yo estuve en la India, ellos dijeron, oh, este ha resucitado, aquel ha resucitado, este nació virginalmente y aquel nació virginalmente. Oh, nosotros, yo dije, ustedes están tratando de comparar lo ridículo con lo sublime. Ustedes no pueden probar eso, dije.
pero yo puedo probarles que Jesucristo ha resucitado de los muertos y está vivo ahora mismo. Sí, Señor. Entonces, ¿no debiéramos ser el pueblo más feliz? Amén. Con razón nos podemos sentir de la manera que nos sentimos esta noche. Con razón nuestros corazones pueden palpitar como una mariposa batiendo sus alas, porque es la verdad. Párrafo 19. Y estoy mirando a mi audiencia en esta noche. Algunos son jóvenes, con su cabello negro, y algunos son ancianos y canosos. Y no pasará mucho tiempo cuando los jóvenes se vuelvan viejos. Simplemente no se necesita más que unas cuantas vueltas del sol. ¿Y qué es? Esta vida se va igual que un mito, como una historia que se cuenta, dicen las escrituras. Pero después, si nosotros tenemos la bendita promesa que Dios nos levantará de nuevo y nos hará perfectos, entonces, ¿de qué preocuparnos? Pues debiéramos estar felices sobre todas las cosas, amén. Ahora, la única manera justa en la que pudiéramos, si yo pudiera decir esto, si Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera esta noche a este edificio y les probara a ustedes que Él ha resucitado de los muertos, que Él está aquí en Phoenix, Arizona, y en el edificio de Madison Square Garden. ¡Qué reto! No me refiero a decir algo trabajado mentalmente, algo psicológico. Me refiero al Señor Jesús en su espíritu. Ahora, Él no vendrá en su cuerpo corporal. Si lo hace, todo ha terminado. Él pudiera venir en un cuerpo corporal antes de que esta reunión termine. Si lo hace, gloria a Dios. Nos iremos en el rapto y estaremos con Él. Amén. Párrafo 20. Pero Él nunca nos ha dejado. Él está aquí en el Espíritu, llamado el Espíritu Santo. Ahora, cuando Él guió a los hijos de Israel, Él estaba en una forma de luz. Entre paréntesis, todos ustedes saben eso. Una columna de fuego. Cuando Él vino a la tierra, Él era un hombre. Bajó y vino en carne para quitar el pecado. Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Él se fue con Dios. Después de su resurrección, había un hombre quien lo vio. Después de su resurrección, después que Él había ascendido a lo alto y su cuerpo había sido llevado de regreso a Dios y estaba sentado en el trono, es allí donde un hombre lo vio. Y yo creo que está en Hechos, el capítulo 8 o 9, más o menos por allí. Y el nombre de ese hombre era Pablo. Y él iba camino a Damasco y una luz, entre paréntesis, ¿es eso cierto? Lo derribó justo a mediodía y él dijo, ¿quién eres, Señor, al cual estoy persiguiendo? Él dijo, es a Jesús. Él estaba en la forma de espíritu. Y esa es la forma en la que él estará hasta que regrese a su cuerpo corporal. Él estará en forma de espíritu, una luz. Dios es luz. Él lo hará en el principio. Él todavía es la luz. Él se hizo carne, regresó a luz y será luz hasta que Él venga en la carne. Y cuando Él regrese la segunda vez en carne, entonces nuestros cuerpos serán transformados y serán semejantes al de Él y estaremos por siempre con Él. ¡Qué cosa tan hermosa y de regocijo es esa! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura es realmente un privilegio para todos nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando, señores, quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de febrero del año 1957. Continuamos con este glorioso mensaje. Hermana Lidia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Continuando con el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús del 26 de febrero de 1957, párrafo 21. Pero ahora, mientras Él está orando con su iglesia en la forma del Espíritu,
Entonces, si su espíritu está con nosotros, él actuará exactamente igual como él actuó cuando estaba aquí en la tierra. Lo hará actuar a usted de la misma manera, porque ya no es el espíritu suyo, es su espíritu en usted, el espíritu de Cristo en usted. Las cosas que yo hago, el que en mí cree, entre paréntesis, San Juan 14, 12, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Ve? Nosotros haremos las mismas obras, pensaremos lo mismo, los mismos pensamientos, viviremos la misma clase de vida. Si el Espíritu de Dios está en ustedes, los hará vivir igual a Cristo, semejante a Cristo. Entonces, ustedes llegan a ser una epístola escrita, leída de todos los hombres. Cristo en vosotros, reflejando su luz a partir de ustedes. Así como Cristo estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y reflejando a Dios desde su propio cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino que el unigénito Hijo del Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo y la actitud que estaba en Cristo era la actitud de Dios, porque los dos obraban juntos, el espíritu y la carne, unidos. Entre paréntesis, tengo un sermón sobre eso. La paloma y el cordero. Quiero entrar en eso una noche, una de esta semana. Párrafo 22. Muy bien. Note, entre corchete, espacio en blanco, en la gente. ¿Y qué pasó? Apóstol no viene siendo nada más que un misionero. Ahora, si ustedes me dicen lo que significa la palabra misionero, entonces dígame qué significa apóstol. Apóstol significa un enviado y un misionero significa uno enviado. Es la misma cosa. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, esos son cinco dones ministeriales. Son puestos en la iglesia. Todos ellos dan testimonio de lo mismo. Bueno, dicen ellos, nuestra iglesia enseña eso. Nuestra iglesia cree eso. Eso es verdad. Yo creo eso, pero creo con todo mi corazón. Yo acabo de llegar de una reunión en Lima, Ohio, patrocinada por los bautistas, metodistas y presbiterianos. Y en tal reunión, déjenme decirles, cientos cada noche el altar abarrotado, llorando, buscando el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 23. Recientemente, cuando el hermano More y yo estábamos aquí en Minneapolis, Minnesota, y un día recibí una carta de un rector luterano que en verdad me hizo pedazos. Él había incluido 22 páginas y él dijo, ¿cómo se le ocurre? Anoche yo manejé, él dijo, 15 millas, o sea, entre corchete, 24 kilómetros. Entre paréntesis, creo que así dijo, atravesando una tormenta enceguecedora. Pensé que podía escuchar a un hombre de Dios y lo vi. Y lo que vi solo fue un adivino pulido. Y simplemente todo tan ridículo. Y dijo, ¿qué ocurrencia? Un hombre que le predica eso a la gente como lo hace usted y que diga que el diablo no tiene poder para sanar. Y él simplemente, él sencillamente me expuso de esa manera. Bueno. Yo pensé, eso es, me gusta la buena crítica, si es decente como esa. Así que me di la vuelta y le respondí su carta y él dijo, ahora,
Usted estaba hablando con respecto a que ha estado predicando por 25 años. Dijo, yo estaba predicando aún antes de que usted naciera. Y continuó diciéndome todas esas cosas. Luego, eso estaba bien, 24. Yo le escribí una carta en respuesta y le dije, mi querido amado hermano, yo le aprecio y yo sé que usted me ha de amar. Si usted no me amara, usted ama al Señor del cual yo hablo, porque usted está tratando de corregirme. Si usted no me amara, no trataría de corregirme. Y yo creo que en su corazón usted está tratando de corregirme. Y ahora, si estoy errado, entonces deseo ser corregido. Yo dije, en primer lugar, usted dijo que la cosa que vio anoche fueron por el poder de un adivino. Le dije, cuando Jesucristo hizo las mismas cosas que usted vio anoche, ellos dijeron que él era Belcebú y Jesús dijo, ustedes hablan una palabra en contra de mí al hacer esto, entre paréntesis. En otras palabras, le será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer las mismas cosas, entre paréntesis, Cristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Una palabra en contra nunca le será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Yo dije, ahora, sé que si yo estuviera en lo cierto, recuerden, los fariseos, muchos de esos fariseos y sacerdotes de aquel día habían predicado más tiempo del que lleva usted y eran sabios, pero sus ojos en realidad fueron cegados a eso y no podían entenderlo. 25. Pero yo dije, le quiero preguntar algo, mi querido hermano. Al condenarme, porque dije que el diablo no podía sanar. El diablo no puede sanar. Y dije, Jesús dijo que él no podía. Y si Jesús dijo que él no podía sanar, eso lo concluye en lo que a mí concierne. ¿Ven? Jesús dijo que si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino estaría dividido y él no quedaría en pie. Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero aquí está la razón que él me dio. Él dijo que había una mujer que vivía en su pueblo, que tenía un espíritu del alma, que la gente acudía a ella y ella se sacaba un poco de sangre de sus venas y les jalaba un cabello de sus cabezas o viceversa, uno y juntaba la sangre y el cabello y caminaba hacia el río, quedando detrás de ella y lo arrojaba por sobre su hombro si ella era constreñida a mirar hacia atrás. Entonces, la enfermedad regresaba a la gente. Si no era constreñida a mirar atrás, sanaban. Y él dijo, 20% de esas personas o más mejoraban. Y luego usted me dice que el diablo no puede sanar. Yo dije, yo soy, le escribí y le respondí y dije, ciertamente me encuentro sorprendido que un rector luterano pudiera basar su teología en una experiencia en lugar de la palabra de Dios. Yo dije, la Biblia de Dios dice que él no puede sanar, pero yo dije, si me dispensa, yo se lo explicaré. Hay mucha gente en el país hoy en día que dice, sanadores reclaman ser sanadores, reclaman tener poder para sanar. Y la gente va y es sanada, seguro. Pero yo dije, yo he visto a brujos en África. La gente va a los ídolos y son sanados. Párrafo 26. Allá en Francia
está sentado un ídolo al cual la gente acude, pasa al lado de ese ídolo y los doctores pasan por allí y ven a la gente a medida que va pasando y son sanados. Ese ídolo de madera o piedra no lo sana. Tampoco el brujo lo sana, tampoco el sanador divino lo sana. Esa gente piensa que se está acercando a Dios y sobre esa base no es su salvación, sino en base a su fe. Dios tiene que honrar esa fe, ciertamente que Él lo hace. Es la fe que lo sana. Nunca ningún hombre ha tenido poder para sanar. Únicamente Dios puede sanar. Y yo le dije esto a la gente en su cara. No hay ninguna otra sanidad en el mundo más que la sanidad divina. Ustedes no pueden hacer que exista ninguna otra clase de sanidad, sino la sanidad divina. Párrafo 27. Si yo me fracturo el brazo dándole vueltas a la manivela de mi carro y corro con el doctor y le digo, doctor, rápidamente sane mi brazo. Yo no puedo hacer arrancar mi carro. Yo quiero terminar con mi carro. Pues él diría, usted lo que necesita es sanidad mental. Bueno, él me puede acomodar el brazo, pero Dios es quien lo sana. Si usted tiene algo en el apéndice y el doctor se lo extirpa, él no sana. Él solo mueve la obstrucción. Dios es quien sana, ¿ven? Nunca ha habido un hospital, un doctor, una medicina o cualquier otra cosa que haya sanado. La palabra de Dios no miente. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias, ciertamente. Amén. 28. Mire, Dios es el único capaz de crear el diablo. No pueden crear. Si Dios, ustedes dicen que el diablo puede sanar, entonces ustedes lo hacen un creador. Entonces él está en igualdad con Dios. Dios y solo Dios puede crear. El diablo solo puede pervertir lo que ya ha sido creado. ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia? Es la justicia pervertida. ¿Lo cantan? La justicia pervertida. Es correcto que el hombre viva, que tome a su esposa y sea marido y mujer, que vivan de esa manera, pero con alguna otra mujer con quien pudieran hacer el mismo acto. Sería la justicia pervertida, lo cual es pecado, y todo lo que el diablo puede hacer es pervertir lo que Dios ha creado. ¿Lo captan? Así que solamente Dios puede desarrollar células que pueden sanar, y Él es el único sanador, porque Él es el único creador, solo Dios es un sanador. 29. Ese hombre luterano nos mandó llamar al hermano Amor y a mí al colegio. Quería unas pequeñas entrevistas, no sabíamos lo que iba a decir, pero cuando llegamos al lugar tenía preparada una gran cena para nosotros por todo ese gran gimnasio, y después de cenar, él movió el plato hacia atrás. Él dijo, hermano Brana, quiero hacerle una pregunta. Yo dije, ¿qué pasa? Él dijo, yo he visto que ocurre todo tipo de situaciones, pero le quiero hacer una pregunta en realidad. ¿Hay algo aparte de aceptar a Cristo por fe y creyendo? ¿Existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿qué otra cosa puede hacer el hombre sino solo creerle a Dios? Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Yo dije, eso es lo que Abraham pudo hacer, pero Dios, para reconocer su justicia, le dio el sello de la circuncisión, reconociendo a través de ello su fe. Y yo dije, nosotros creemos que Dios resucitó a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Y después Dios reconoce esa fe. Él nos da el sello del Espíritu Santo, reconociendo así
nuestra fe en el resucitado Hijo de Dios. Él dijo, eso es lo que nosotros queremos en este seminario, colegio, párrafo 30. Yo miré esa larga línea de estudiantes y dije, bueno, ¿qué va a decir la iglesia luterana? Dijo, no nos interesa lo que la iglesia luterana quiera, nosotros queremos a Dios. Y yo dije, ¿quiere decir que ustedes quieren recibir el Espíritu Santo? Respondió, ¿cómo lo hace uno, hermano Orán? Yo dije, muevan sus platos hacia atrás y arrodíllense por toda la pared. Y 71 estudiantes y el rector y todos los recibieron el bautismo del Espíritu Santo y están teniendo señales, maravillas y milagros, como se llaman hermano Morris, al hermano Ari Gary, el rector del colegio. Yo estuve en el lugar hace unos pocos días y ellos están teniendo señales y maravillas y sanidades, y así continúan ahora. Él está juntando un grupo. Cuando yo regresé de este viaje a Canadá para que pase y simplemente tengamos 2 días de reunión sin parar con sus rectores de los colegios luteranos. Oh, hermano Pentecostés, no es una denominación, es una experiencia que le pertenece a todos. Es lo que nosotros necesitamos, y Pentecostés no es más que la vindicación de un Señor, Jesús resucitado, el cual es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que es, y yo sé que se ha usado mal, ha sido mal interpretado y demás y personificado, pero para mí eso solo muestra mucho mejor el verdadero Cristo. Si ustedes ven un dólar falso, significa que hay un dólar verdadero. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Violeta, por favor, en los párrafos 31 al 39 de este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Continúo con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 31. Ahora, noten, ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, si queremos averiguar lo que Él era y ver si Él mismo de ayer, hoy y por los siglos, cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿acaso reclamó el ser un sanador? No, Señor. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí y hace las obras. ¿Es eso cierto? Entonces Él dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, no puede Él hacer nada a sí mismo, sino lo que Él ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos han leído eso? San Juan 5:19. Entonces Jesús, quien no puede mentir siendo Dios encarnado aquí en la tierra, Él no puede mentir. Y Él dijo que Él no hacía nada hasta que Dios, quien estaba en Él, le mostrara primero qué hacer, ya sea que eso es verdad y no es verdad. Yo creo que es la verdad. De cierto os digo, San Juan 5:19, Él dijo, no puedo hacer nada de sí mismo. Él está, entre paréntesis, Él está hablando del hombre, pero cuando yo veo, no lo que yo escucho, lo que yo veo al Padre haciendo, eso hace el Hijo igualmente. 32. No, note. Ahora, retrocedamos, averigüemos lo que Él hizo y luego, si podamos encontrar lo que Él hizo entonces, Él no hará en estas 2 semanas
que están por venir aquí en este edificio que él hizo entonces, o debiéramos de ser las personas más felices de toda la tierra, porque aquel que hizo la promesa de vida eterna, está vivo y con nosotros esta noche para confirmar esa promesa, que es cosa maravillosa. Sigámoslo a él por solo un momento, ahora. Luego, mañana en la noche, lo retomaremos desde un punto diferente. Sigámoslo a él por un momento. Tomemos el Evangelio de San Juan, el primer capítulo, y comencemos con eso. Y luego mañana en la noche, tal vez iremos a otra parte de la Biblia. Primero San Juan para comenzar. Cuando él vino a la tierra, conocemos la tierra de su nacimiento, como es que él fue concebido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Y esa primera pequeña forma de vida, célula de sangre, fue traída dentro de María, sin que ninguna persona terrenal tuviera algo que ver al respecto. Y las células comenzaron a desarrollarse. Y él nació. Los ángeles cantaron además. Y tenemos un registro de su ministerio de los 12 en adelante hasta los 30, párrafo 33. Después, cuando él apareció en la tierra, otra vez en su ministerio, lo encontramos siendo bautizado por Juan el Bautista por el desierto, por 40 días para ser tentado, y salió del desierto, e inmediatamente él comenzó a orar por los enfermos. Ahora, veamos si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y luego, pregunten, quisiéramos ver a Jesús. Voy a dar unos 10 minutos, más o menos, la escritura. Ustedes sigan la escritura. Luego vean si el Espíritu sigue a la escritura. Si algún espíritu no sigue a la escritura, es un espíritu errado. Eso es correcto. Si se va más allá de la Biblia, es un espíritu errado. Si no llega a ella, es un espíritu errado. Miren, si el diablo no puede evitar que ustedes vean la verdad, de los empujará fuera a borda con ellos. ¿Ven? Ese es su negocio. ¿Ven? Si él se descarrilará con alguna cosa fantástica, o bien impedirá que usted lo vea en absoluto. Pero quedarse directamente en el Calvario siempre los traerá de vuelta la palabra. Cada vez es la palabra. Párrafo 34. Ahora, estamos en San Juan, capítulo 1. Nos damos cuenta allí que había un hombre que había sido salvo, de nombre Felipe, y él va en busca de su amigo Natanael. Y cuando encuentra a Natanael, él estaba debajo del árbol orando. Le dijo: ven a ver quién es. Hemos hallado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ese hombre justo, recto, con el cañón del rifle, se puso de pie y dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era una ciudad perversa. Y yo pienso que Natanael le dio la mejor respuesta a Felipe. Mejor dicho, le dio la mejor respuesta que alguien pudiera recibir. Dijo: ve y ve por ti mismo. Ahora, mire, pudiéramos tener un sermón a partir de eso, o
ese hombre que no tiene la audiencia de venir y ver por sí mismo. Pero ¿qué separa al margen de críticos, como va a saber? Al margen criticando, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a saber? Va a saber. El anciano doctor David, que me ordenó en la iglesia bautista, mencionará una noche misionera y debate una noche en una no en una en un debate desde de una de, noche estaba a ver, perdón una noche en un debate estaba incrédulo. Él estaba debatiendo con el incrédulo y había un muchacho parado, un muchachito parado de atrás del edificio. Él vino al cabello, colgaba por su cuello pelando una manzana, y el incrédulo dijo: ¿qué quieres? Él dijo: le quiero hacer una pregunta. Dijo: ¿cuál es? Le dijo: ¿esta manzana está dulce o ácida? Y él se la estaba comiendo. Él dijo: no lo sé, yo no me la estoy comiendo. Dijo: eso es justo lo que pensé. Y se regresó y se sentó. Eso quedó resuelto. ¿Cómo sabe usted, a menos que la pruebe y vea? La Biblia dice: probad. O el profeta dijo: gustad y ved. Jehová es bueno. Él es galardonador. Aquellos que diligentemente le buscan, de aquellos que dan un paso atrás y critican. Párrafo 36. Hace unos días leí un artículo de la revista Max, y que es que estaba criticando a unos hombres en el campo misionero que oran por los enfermos. Y yo estaba en la ciudad donde está el editor, donde este editor vivía. Y yo dije: estos hombres quizás merezcan algo de esas críticas, especialmente a lo que encierra el dinero y por el estilo. Quizás ellos las merezcan, estoy avergonzado de decirlo, pero probablemente así sea. Yo no soy el jefe, pero yo dije: me gustaría preguntarle esto a este editor. Si estos hombres en sus fallas están tratando de lograr algo para Dios, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo él para el reino de Dios? Y luego, cuando me fijé en este artículo donde él dijo que alguien escribió ese libro sobre el diablo, Marx Das, y además alguien nunca escribió ese libro, el hermano alguien jamás lo hizo. Y si él no verifica los artículos, mejor que eso. Me pregunto si la mitad de esos de digno es correcto, si no lo verifica más de cerca, que es párrafo 37. Pero si alguien está tratando de hacer algo, aún cometiendo tropiezos, y usted no está haciendo nada, entonces tenga en paz esas cosas. Ellos están salvando a las almas en cualquier cosa, por tanto, que está haciendo trabajando en contra de ellos. Yo prefiero ser hallado cometiendo un error que está parado al margen, criticando a aquellos que están tratando de hacer algo en cualquier cosa, ciertamente lo haría. Muy bien. Felipe dijo: ven y ve. Es algo bueno. Vengan a darse cuenta después, opinen.
Y a medida que él avanzaba por la línea donde Jesús estaba orando por los enfermos, como él siempre estaba, o donde sea que él iba, la gente le traían los enfermos afligidos, y Jesús de vuelta y mira a aquel ferviente judío en el rostro, y dice: he aquí un israelita. Él podía haber sido un griego o cualquier cosa. Todos se vestían igual, con barbas turbantes. Dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso a él lo asombró. Dijo: Rabí, ¿me conociste? Y Jesús miró directamente a su rostro y dijo: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi 30 millas rodeando la montaña, 48 kilómetros. ¡Qué ojo! 38. Ese fue Jesús ayer. Si él es el mismo hoy, entonces él hace lo mismo hoy. ¿Es eso correcto? Ahora, noten, ¿qué dijo este hombre a quien se llevó a cabo este milagro? Usted dirá: un milagro. Ciertamente fue un milagro. Cualquier cosa que es sobrenatural es un milagro. Él dijo: Rabí, mira, es un judío. Ahora, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y él dijo: porque te dije esto, crees cosas mayores que estas verás. Ahora, el judío se dio la vuelta y dijo: él es un Belcebú, jefe de adivinos. Y él dijo que si hablan en contra de él, sería perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo viniera a hacer la misma cosa, hablar en contra de eso nunca le será perdonado. Ahora, vamos a seguirlo. Él, por el trayecto, Pedro vino a él. ¿Sabe algo? Él supo el nombre del hombre y supo quién era su papi. Él dijo: tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Eso como que le sobrecogió a él. Ese era Jesús. Ahora, encontramos que una mujercita tenía un flujo de sangre y ella se abrió paso a través de la muchedumbre y le tocó el borde de su vestido. Miré la prenda palestina en un manto interior por el polvo que sube la pierna. Entonces el vestido iba encima de eso. Y Jesús, atestado con la gente que apretaba, y esa mujercita tocándole su vestido, y ella tocara el saco de usted lo sentiría físicamente. Y ella se dio la vuelta y se metió entre la audiencia, y Jesús lo detuvo a todos y dijo: ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Pedro le insistió a él y dijo: pues todos te están tocando. ¿Por qué dices tú que quién me ha tocado? Él dijo: yo percibí que me he debilitado. Virtud salió de mí. Era una manera diferente de tocar. 40. Ahora. Dios le bendiga, hermanos. Venga, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 40 al 49. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 40. Ahora, hay un, que no se les escape esto. Es allí donde a este mundo
culto y educado de hoy se les está escapando. Están poniendo sus nombres en el libro de iglesias, pero fallan en tocar con el sentir, ¿ven? Y él se dio la vuelta y dijo, toda la multitud te está tocando. Y él miró y todos ellos lo negaron, pero él estaba investido con poder. Dios estaba en él, y si todo lo que Dios era fue vaciado en Cristo, y todo lo que Cristo era fue vaciado en la iglesia por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice, entre paréntesis, el Nuevo Testamento, Hebreos, que él todavía está noche aquí, aquí está. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Usted todavía puede tocarle a él. Párrafo 41. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Luego él se lo reveló a ella. Ella no podía esconderse. Y ella vino y se arrodilló. Él dijo, hija, tu fe, no una visión suya. Ella lo tocó. Ella fue la visión de ella. Esa fue la fe. Hija, tu fe te ha salvado. Noten, había algo con respecto a él que sabía que ella estaba sanada. Él la pronunció sana. Tu fe te ha salvado. Ahora, esa mujer pudo haber muerto un año después de la misma enfermedad, pero ella fue sanada en ese entonces. El doctor pudiera venir y darle a usted. Y usted puede tener neumonía y estar en un hospital. Él lo pudiera poner bajo una tienda de oxígeno y darle penicilina y usted puede estar perfectamente sano. Pronunciarlo sano, luego irse a casa la siguiente semana y trabajar por un mes y morir la siguiente semana con neumonía otra vez. Pero usted fue sanado la primera vez. Eso es correcto. ¿Ven? Párrafo 42. Ahora les quiero preguntar algo. Ese era Jesús ayer. Si él es el mismo hoy, él hace las mismas cosas. Él es el mismo sumo sacerdote. Nunca os dejaré ni desampararé. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, obsérvenlo a él. En San Juan 4, lo tomaremos ahora. En San Juan 4, él se fue en Bethsaida. No, discúlpeme, él se fue a Samaria. Iba camino a Jericó, que se encuentra justo debajo de Jerusalén. Pero cuando él subió por la montaña Samaria, y cuando él fue a la samaritana, él despachó a sus discípulos a la ciudad para comprar víveres. Y mientras él no estaba, salió una mujer de mala fama. Ella tenía 5 maridos. Ahora, el punto de vista oriental decía que ella era de mala fama, pero nuestra Biblia dice que ella tenía 5 maridos y con el que estaba viviendo ese momento, ella estaba viviendo con un hombre no estando casado con él. Bueno, entonces para mí era mala fama. Párrafo 43. Ahora, ella salió a sacar agua y ella bajó la polea dentro del lugar para sacar agua. Ella la subió y muchos de ustedes saben que en el oriente ellos la cargaban en la cabeza y en sus caderas. Y a medida que ella subía el agua, tal vez una hermosa mujer la colocó comenzaba a ponerla sobre su cabeza y ella miró a un rincón de esta pequeña panorámica. Y allí estaba sentado un judío de mediana edad. Ahora, la Biblia dice, por supuesto, sabemos que él solo tiene 33 años, pero se miraba como de 50 años. Ellos dijeron en San Juan, en el capítulo 6, aún no tienes 50 años. Entre paréntesis, miren, su obra lo debilitaba tanto, hablando físicamente. Aún no tienes 50 años y dice, ¿qué has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ven? Párrafo 44. Ahora, quizás él se pudiera haber visto como de 50, pero él estaba sentado aquí en este lugar y cuando él le dijo a ella, mujer, dame de beber, y ella respondió, pues tú eres un judío. Había una ley de segregación, dijo. Tú no tenemos trato los unos con los otros. Él dijo, pero si tú conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu. Aquí el evangelio estaba llegando a Samaria.
Ahora noten, él no hizo milagros allí. Él dejó eso para Felipe. Cuando Felipe fue para allá, él sabía que habría un avivamiento, pero él habló con ellos, estableció la palabra. Pero noten, cuando él hizo esto, la mujer dijo, pues nosotros adoramos en este monte, y tú dices en Jerusalén. Y la conversación continuó hasta que él encontró exactamente cuál era el problema de esa mujer. Y cuando él encontró su problema, dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo. Dijo, eso es correcto. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bien has dicho. Párrafo 45. Ahora, observen lo que ella dijo. Ahora, esta es una samaritana. ¿Qué dijo el judío cuando él hizo eso ante el judío? Pues, él dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Ahora, ¿qué de Samaria? ¿Qué dijo ella? Señor, parece que tú eres un profeta. Sabemos, entre paréntesis, nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, el cual es llamado el Cristo, cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas, todas las cosas. Pero ella no podía entender quién era él. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, observe, en base a eso, ella corrió a la ciudad y dijo, vení y ve a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Entonces, si esa fue la señal del Mesías en aquel entonces, y él es el mismo hoy en el Espíritu, del Espíritu Santo, él hará las mismas cosas, porque él es el mismo de ayer, hoy por los siglos. ¿No es este el Mesías? Ahora, una declaración más. ¿No es este el Mesías? Y ellos vinieron a escucharlo a él hablar. Ahora, eso es lo que la samaritana pensó. Eso es lo que el judío pensó que era la señal del Mesías. Párrafo 46. Y en el estanque de Bethesda, cuando él sanó al hombre, miró alrededor y encontró un cierto hombre. Dijo, ¿quieres ser sano? Dejó la multitud de afligidos, sanó a ese hombre y lo recuperó. Y puso sobre su cama en las espaldas y se fue. Y lo encontraron a él y lo cuestionaron. Y él dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el padre. Eso hace el hijo igualmente. Ahora noten, entonces si él ha resucitado dentro de los muertos y nosotros quienes estamos batallando e intentando y poniendo en práctica cada esfuerzo, cada uno de ustedes de diferentes iglesias, ya sea metodista, bautista, pentecostal o nazarena, peregrino de sanidad, si ustedes están haciendo lo mejor con todo lo que saben para amar y servir al Señor Jesús, él está obligado a su palabra, a manifestarse. Él mismo a ustedes, él está obligado a hacerlo, si él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 47. Ahora, entonces, de la única manera que nosotros podremos saber que él está vivo, primeramente, ahora, recuerden, ahora, usted pudiera decir, oh, lo siento a él en mi corazón, eso está bien aquí en Estados Unidos, pero eso no funcionará en el extranjero. Los mahometanos dicen, yo siento a Mahoma. Los budistas dicen, yo siento a Buda. Nosotros podemos producir tanta psicología como ustedes. Claro que pueden. Ellos pueden sugestionarse a sí mismos en tal estado frenético que pueden tomar una lanza. Yo vi uno en Zurich, Suiza, no hace mucho. Bueno, nunca lo vi, pero él se paró allá y tomó un sable y se lo atravesó por el cuerpo, por arriba del corazón, y permitió que un doctor viniera y vertió agua en él, y salió por el otro lado, se lo sacó y bajó de la plataforma riéndose. ¿Ven? Un mahometano. Los he visto en los que ellos llaman la fiesta de los profetas. Toman una espada o una lanza y se la encajan por el mentón, y simplemente gritando y comportándose de esa manera, hasta pasárselas por la nariz y hasta la frente. Y la sueltan de esta manera y no sangran ni una gota bajo tal entusiasmo. Párrafo 48. Pero cuando se trata, no hay tal cosa como eso en la Biblia.
Eso es algo fantástico. Eso es otra cosa. Eso es solo psicología. Pero Cristo, quien resucitó de los muertos, actúa de acuerdo a la manera como él lo hizo en la Biblia. ¿Ven? Así que esas religiones pueden producir psicología, pero no pueden producir la resurrección. Y la cristiandad es la única religión de centenares que hay hoy en día. Debajo del sol, la única que puede producir la evidencia que Jesucristo resucitó de los muertos. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Yo quiero ver a él. Yo amo al llevar a cabo una reunión nunca he tenido, pero mi corazón se regocija cuando sé que su gran presencia está cerca. El verlo a él moviéndose, algo dentro de mí se torna en gozo. Mi alma se eleva a una atmósfera que uno no puede explicar. Lo he visto electrificando congregaciones. Párrafo 49. Hace unas cuantas noches entre cientos, sí, miles de luteranos y presbiterianos reunidos trajeron a una mujer anciana en silla de rueda a la plataforma. Y cuando el Espíritu Santo comenzó a revelarle, decir que ella quién era y de dónde era y lo que estaba mal, y luego la mujer anciana asintió con su cabeza. Eso es verdad. Le dijo que iglesia asistía, cómo es que la llevaban y la traían a la escuela dominical durante tanto tiempo. Todas esas cosas. Sí, eso es correcto. Se comenzó a orar por la ancianita y al mirar, atravesando por arriba del edificio, allí venía la mujer anciana caminando en la visión. Oh, todos los diablos del infierno no podrían entonces tocarlo. Era una obra concluida. Dios había mostrado lo que iba a suceder. Oh, mi corazón se emocionó. Yo dije, ustedes, hermanos luteranos, y el resto de ustedes que han aceptado al Señor Jesús, ustedes que tienen miedo y los que tienen miedo del bautismo del Espíritu Santo, observen el poder del Dios Todopoderoso. Observen lo que va a suceder con esta mujer. Y estando parada allí, yo dije, hermana, en el nombre del Señor Jesús, levántese de esa silla. La fe suya ha hecho algo. Yo vi una visión donde usted venía hacia acá, regocijándose con sus manos levantadas en el aire. Y allí había estado en esa silla de rueda por no sé cuánto tiempo. Ellos la levantaron de las manos y ella se bajó de la plataforma y se fue por toda la audiencia regocijándose. Párrafo 50. Cristo vive. Señores, amén, quisiera... hermana. Dios le bendiga, hermana Erika. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo glorioso. Si el día de mañana nos permite nuestro Padre Celestial, estaremos nuevamente con un nuevo compañerismo más de un lugar muy alejado de este lugar, pero aquí mismo en Ecuador, en un lugar que va a haber la transmisión desde Huambaló, es en la sierra de Ecuador. Entonces, si Dios permite, estaremos transmitiendo desde ya este compañerismo anuncio. Muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso compañerismo. Vamos a darle gracias, oh Padre amado. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has enviado estos mensajes gloriosos para nosotros y tener un compañerismo tan perfecto, Señor. Cuando tú enviaste a tu Hijo, oh Padre amado, Él siempre decía que quería tener compañerismo con nosotros. Y andaba por todas partes, hacía el compañerismo. Así lo dice en San Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre, ese es un gran privilegio, Señor, y esa es la razón y ese es el motivo porque cuando tú enviaste esta palabra al tiempo final, entonces nosotros queremos este compañerismo con tu palabra, Señor. Eso es lo más glorioso, tener un compañerismo a través de tu palabra, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de enviarnos este mensaje perfecto, Señor, que no he salido de ningún libro, de un intelectual, de un erudito,
No, Padre, es de la misma Biblia que estaba solo oculto, oh Señor, un misterio, como dice en Apocalipsis 17, y tú le enviaste al séptimo ángel a revelar todo el misterio. Muchas gracias, Señor. Ahora nos despedimos no de tu presencia, sino, oh Padre amado, nuestros hermanos en las actividades, guíanos, Señor, y que sea tu palabra en escena en cualquier momento, en cualquier acto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. Dios, hermanos y hermanas, shalom a todos. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Lidia. Hermana Violeta, Dios le bendiga. Hermana Reina. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Amén, hermana, también. Dios le bendiga a todos. Chalón a todos. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la
más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Eternidad.